del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos ofrece la resurrección y la vida esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los discípulos judíos: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y que ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Qué bello discurso en boca de Jesús, que nos revela el tesón de su trabajo. Jesús, como el Padre, trabaja siempre por la salvación. Y el Padre ha querido conceder el don de la resurrección y de la vida, que es propiedad del Creador, a su propio Hijo. Así que en Cristo nosotros tenemos acceso a la resurrección y a la vida. El que escucha las palabras de Jesús y el que cree en Él, que es el enviado del Padre, experimenta ya esa vida eterna, y en el día final salvará del juicio. Pidámosle al Señor que en este camino hacia la Semana Santa nosotros podamos confirmar nuestra fe en este Dios que resucitó entre los muertos, en este Dios que ha dejado abiertas las puertas del cielo, y como que, así como se le ofreció algo al ladrón, a cada uno de nosotros un día nos diga: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que nos juzgue con misericordia siempre, y que encuentre en nuestro corazón un corazón de hijo, de hija, dócil y consciente de que necesitamos de Cristo, nuestro Salvador. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.